Espérate, papi, no pases para acá. No pases. Ah, yo me pongo aquí, corre. Pasa. Ah, ok. Titi, ripoti, biscotti, dirà, stanno qua sul tavolo. Che cosa? Che cerchi? Ah, sta di là, non sta qua. Qua qui non c'è. Riporti questa vigile. Lì non c'è, papi. Starà di là da qualche parte. Pretorianos, ave fuoco. Come vedi, muchachita non ha vuelto a dormir. Muchachita non ha vuelto a dormir. Oh, hasta echado mi lagrimita, señores, hasta echado mi lagrimita. Pero bueno, vamos a ver por dónde enfocamos esto. Primera, ¿ustedes han hablado con sus familiares en Cuba? Es una curiosidad mía para saber si es mi familia la única que está incomunicada. Incomunicada y preguntar por qué la castigaron. Señora, a mí no es mi familia la que me da los bretes de lo que pasa en Cuba, ¿eh? Yo he llamado a varias amistades mías, conocidos, familia. ¿Rodrigo no te lo llevó? Sí, los datos te doy. Yo he tratado de llamar y como por arte de magia, no he logrado comunicar con ninguno. Así que por favor, si ustedes tienen contacto con alguien en Cuba, de cualquier provincia, al menos que escriba para decir que están bien. ¿Por qué? Bueno, porque de Cuba no sé nada, nada. Estuve un tiempo ahí conectada en un... ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Mami, prendili tú, yo te lo he mandado con Titi, lui me ha fatto il favore. Esta gente está ahora mismo combativa, han echado a buscar pleito aquí, semillita roja y negra. Pero bueno, cuando tú entras a las redes, yo estuve hoy por la mañana, al menos una hora y media, conectada a un live en Twitter, en la cual se explicaba de, veían camiones que se estaban movilizando, en fin, no hacía falta, señores, ser un ser superior para saber, primero, aquí van a cortar internet. Y aquí quiero detenerme un momento y hacer notar, hacer hincapié en algo que todo el mundo ha notado. Que todo el mundo sabe. Texas ha estado una vez más de la parte de la dictadura. Y esto nos da una idea que dentro de los imperios, que los imperios se deben al imperio también. En Cuba nadie es libre. Pero Texas una vez más decidió estar de la parte de los militares, sí, de los militares. Entonces, no, es para hacerle notar a la gente cuando ellos recargan desde aquí, mandan dinero a través de Texas, ¿dónde está yendo a terminar ese dinero? Y al final, ¿a quién le debe lealtad Texas? Y no es al cliente, es al patrón. Pero bueno, señores, grama, porque quien dice, ¿no?, que no quieren que los medios independientes manipulen información y demás. Ok, los medios independientes, señores, no quieren manipular nada. Supongamos que no queremos leer medios independientes y sabemos que está pasando algo en Cuba. Grama, silencio absoluto. Puma Boy, silencio absoluto. Confilo, silencio. Cuba Debate, espérate, Cuba Debate está hablando. Cuba Debate es el único que ha tenido los huevitos así de salir a hablar con la población, pero ha sido muy cómico porque ha salido, ha salido explicando que la gente en Pinar del Río salió, señores, porque ya, porque hay insatisfechos con el apagón, insatisfechos con el apagón. Eso no es así. Vamos a decir que el apagón es la gota que desborda el vaso, porque la gente en apagón a mí me recuerdan como síndrome, como fenómeno. Me recuerdan las mujeres cuando están acabadas de parir, que están en los primeros días eso de los partos, que tú no duermes. Ahora, con el apagón tú puedes dormir, pero tú no descansas. La mujer acabada de parir,
Tú puedes dormir, pero tú no descansas. Rodrigo, baja el tono, que tú no estás hablando con tu enemigo, estás hablando con tu hermana. Relájate. No, 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 relájate y baja el tono. Baja el tono, que unos cuantos años. Sí, pero baja el tono sobre todo conmigo, que tú y yo no somos amigos. ¿Ok, mi amor? Bien. Dopo parliamo, ¿viste? La cuestión es esa. Quien no duerme, señor, y se lo puedo decir porque yo al principio con mis chamas estuve mucho tiempo sin dormir. ¿Quién no duerme? Un psicópata en potencia. Un pichón de psicópata que está subiendo. Entonces, sí, puede ser. Fíjate, yo no creo que hayan sido los apagones. Yo creo que es una mezcla de tantas cosas que al final hacen un problema enorme, que el problema enorme, a ver, los problemas chiquitos son electricidad, agua, comida, derecho, bla, bla, bla. Pero eso suma, sumándose, ¿no? Hacen un problema grande que se llama no se puede vivir en el país de pinga, el país de pinga este. No se puede vivir aquí. Al final, el orden de los factores no altera el producto. Tú puedes mejorar la electricidad, igual tenemos el problema. Antibiótico, comida. No ha mejorado nada. Pero bueno, Cuba debacle, saca la cara en nombre de todos los comunistas del mundo. O sea, se inmola a él para que le den chucho a uno nada más, porque fui a Twitter también. Y la puerca nacional, la empellatriz de la República de la Remesa, deben tenerla así amarrada a un poste, porque no entiendo cómo es que ella no está tuiteando ahí como si no existiera un mañana. Quienes sí están tuiteando es varias personas del municipio y la provincia de Pinar del Río, sobre todo, están tuiteando en medio, estuvieron tuiteando en medio de la madrugada para postear y demostrar que todo estaba en calma, sobre todo en los palacios Pinar del Río, y que aquí no ha pasado nada. Bueno, y si aquí no ha pasado nada, exactamente, ¿qué tú haces a las 3 de la mañana en la calle haciendo fotos, posteando fotos y tuiteando? Aquí no pasa nada, no. Ahí está pasando. Yo solté mi lagrimita porque estaba preocupada de que fuera de madrugada y que me le fueran a dar cocotazo a los míos de nuevo. Pero después me dije, bueno, es oscuridad para nosotros, pero también es oscuridad para ellos también. Después de eso caí en la noticia que me estaban escribiendo aquí, de la cual yo no sabía nada, señores, de que hay un niño que se murió porque no había una ambulancia. El niño se llamaba Andy Agüero Barrios. Yo supe de su noticia leyendo lo que publicó su madre, Maritza Barrios. Duele, señores, de pinga leer eso. Y después leer el otro post de Marisa en el que dice, bueno, el niño se me murió. O sea, no es ahí, eso no es una teoría. Eso estaba pasando y al final el chama se le murió a Maritza, no a Diacané, no a Maritza. Que después a compañía que está ahí arriba de Maritza no le importe nada. Esos son otros 20 pesos. Pero el hijo de Maritza ayer se murió. Y era un muchacho, un niño, ciego con problemas de autismo. Y no es que se murió porque se tenía que morir. Se murió porque no hubo una ambulancia que lo. Es como un déjà vu, es como un déjà vu de otra historia igual de macabra que escuché hace unos meses con la niña de Mella. Y quiero ver ahora si alguien va a tener los santos ovarios de gritar aquí en las redes. Bueno, pero ese era tu hijo, tú podías haberlo cogido y llevártelo tú. Si las madres pudieran haber cogido a sus hijos y llevárselos con ellos y llevarlos a donde tuvieran que llevarlos, sus hijos no estuvieran muertos. Porque a mí me encanta ver aquí a la gente preocupadísima y poniendo el grito en el techo de madres que acaban de perder a sus chamas, a los suyos, diciéndole lo que debían haber hecho o lo que no hicieron. Nadie quiere más a los hijos que la madre. Ya bájense de ahí, ni el Estado, ni.
Nadie. Los pujaron ella, los alimentan ella, le bajan la fiebre todas las veces ella. Son su chama. Un poco de respeto, señores. Bueno, yo leí eso, pero al mismo tiempo me tuve que empapar de una información que yo no conocía, digo la verdad, y es esta talla de que por cada 4 municipios en La Habana hay una ambulancia. Una ambulancia para 4 municipios, municipio, no es 4 calles. Para 4 municipios hay una ambulancia. Eso al mismo tiempo me chocó porque yo he hablado mucho aquí de Globis para no saber la cantidad de carritos que bajaron los puntos eso para el turismo. Y tener que saber eso y leer esto es como que sacan la dictadura, al menos a mí, ¿no? A mí. Saca lo peor que yo tengo adentro para afuera. Saca lo peor de mí a flote. Y eso es una cosa que a mí no me gusta. Bueno, señores, teníamos eso. Cuba debacle sale a hablar de que, bueno, todo está en calma aquí. Mire, están en la calle a las 3 de la mañana tirando fotos, pero todo está bien. Que no ha pasado nada. El problema fue que habían unos apagones un poco largos, tú sabes, unas 78 horas al día y no podíamos, eran más apagones que días. Y entonces la gente se tiró para la calle, pero fueron los jefes, los de la camisa cuadro, fueron, hablaron y ya todo el mundo está calmado. Eso no se lo cree tampoco nadie. Si a ustedes les hace bien pensar que esa gente se cansó y se fue para su casa, vayan tranquilos, vayan con el Señor. Señores, mira, la gente no puede más. No puede más. Y salieron anoche. Iban a salir mañana y pasado y traspasado y todas las veces que sea necesario hasta que esa gente se vaya. Porque no se puede vivir así. Ya. No, no es que hay otras explicaciones, el patriotismo, porque Martín. No, no, señora, aquí estamos tierra a tierra, con los pies bien puestos. Esa vinga se va a caer porque es que la gente ya no puede vivir. Así no se puede. Así no se puede, señores. Mi chasquido para toda la provincia que tuvieron una ligera revuelta, yo estoy feliz. Yo estoy feliz, para mí ha sido un logro que la gente haya perdido el miedo y se haya tirado de nuevo para la calle. Estoy feliz por el hecho de que pusieron a correr a esa gente a las 3 de la mañana a tuitear que todo estaba bien y ya la hora a la que estaban tuiteando eso desmentía cualquier tipo de información. Estoy curiosa y preocupada porque no sé nada de mi familia, no sé nada de mis amigos, no sé nada de nadie del territorio narniano. Estoy más preocupada aún porque esta situación de los niños con las ambulancias se vaya a volver una cosa común. Mira, Díaz Canel, yo te voy a explicar una cosa y te estoy diciendo Díaz Canel y no te estoy diciendo Singao, así que escúchame, escúchame un momento. Hacer aquí nadie te va a respetar nunca. Ya no es que querer, estoy hablando de respetar o estimar. Yo sé que ustedes no van a soltar, no lo van a soltar porque ustedes no tienen dignidad, no entienden eso de que por vergüenza, por palabra de hombre, yo tengo que soltar esto y hacerme a un lado. Ya no porque soy una mierda, sino porque no sé gestionar esto y este barco es muy grande para mí. Pero esta misma madre, Maritza Barrios, en el fondo, ella puede entender que su hijo pudiera morir, pero ella no va a entender que su hijo se haya muerto porque no había una ambulancia para trasladar a su hijo. Y yo no sé, Maritza, pero la culpa es tuya. La culpa de que no hay una ambulancia es tuya. Tú no eres el que después los ositos se ponen pullover de él diciéndole Pingu. Tú a mí me has demostrado todo menos que Pingu tú eres. La ambulancia era prioridad. Se te acaba de morir otro niño más. Y la otra que anda por ahí gritando como una loca, hablando de su revolución, su pueblo y no sé qué, Fan Hurtado, que me salió porque tengo una amiga furibunda porque Fan Hurtado no deja responder ahí en su talla. Ella no deja escribir porque lo odia adore, lo odia adore.
Pero ella está ahí contenta, faltando el respeto a todo lo que es territorio nacional, con habitante incluido. Ella está ahí, suelta como gavete, sin miedo al éxito. Sana, mija, yo espero que tú te hayas divertido en Varadero, que tú la hayas dado toda, toda. Porque, mija, en cuanto se caigan esa gente, tu Varadero probablemente no la vea más. Yo no quisiera ser portadora de malas noticias. Yo sé que a ti esa playa te gustó. Pero no, mija, la gente en Cuba te tiene una mala voluntad, chati, mala voluntad. Entonces a la gente no se le va a olvidar tu cara fea, fea. Yo también, pero yo lo asumo. Yo lo asumo y no publico selfie sexy. Así que, te van a aplaudir. Tú sabes, te van a dejar el patrón de prueba y en algún momento en el territorio nacional de tu país, de tu revolución, tu pueblo. Ay, Dios mío, pocas veces he visto gente tan. Fíjense, yo pensé que ella era ridícula, cínica, mala, Aura Matacobaso, es todo eso, pero también es loca. Yo nunca he visto a nadie tan desfasado de lo que es la realidad como los psicópatas, que tienen una versión distorsionada de la realidad, distorsionada completamente, así, así van por allá. Y decir eso, si alguno de ustedes gentilmente tiene comunicación con alguien en Cuba, que me diga si todavía allí quedan personas, porque al menos en Santiago ha habido un blackout total de internet. Lo único que sabemos, visto que no podemos hablar de los medios independientes, porque ellos son traidores, pero es que los medios nacionales no nos dicen nada. Nada, y nosotros sabemos qué está pasando. En fin, señora, a lo que voy. Ahora mismo son las 10 de la mañana de Cuba. Yo no sé si en el día de hoy se cayó esa pinga. Yo estuve muy emocionada hoy por la mañana, muy emocionada. Yo no sé si hoy se cayó esa pinga, pero sí sé que hoy se tambaleó otro poquito más. Hoy hay el equilibrio ese que hay uno bajo peso teniendo una bandeja con monstruos arriba. Ese hoy hizo así, mira, ay, cojones. Y en cualquier momento va a dejar caer la bandeja porque ustedes pesan mucho. Ustedes pesan mucho y él no puede. A la madre de Andy Agüero, mandarle un abrazo. A todas estas, yo no quisiera olvidar, es que de ese tipo de cosas quiero hablar. De ese tipo de cosas no se puede hablar sin toda la información porque es una falta de respeto. Me refiero a Andy Agüero, me refiero a otra niña que ha fallecido en Cuba por dengue hemorrágico, me refiero a una enfermera embarazada que ha muerto también en Cuba por el dengue. Y yo sigo diciendo que cuando yo vivía en Cuba, en el 2010, al menos en Santiago de Cuba, el dengue hacía años, años, que hacía lo que le daba su reverenda gana. En mi ciudad, en mi municipio, en mi zona. Ya han pasado, señores, fíjense, ya en el 2010 yo estaba hasta aquí del dengue. Hasta aquí. Y yo llevo 12 años viviendo aquí. Y yo sigo oyendo de gente, ya no que tiene dengue, sino de gente que se muere por dengue en el 2022, en un país que tiene al menos 15 años mínimo, le estoy dando mínimo, de dengue a pululu. ¿Cómo es posible? Hacerle, ¿cómo es posible que tú tengas todavía los moquitos de pinga eso ahí? Ah, ¿tú sabes por qué tú tienes los moquitos de pinga eso ahí? Porque tú no tienes ningún tipo de higiene ni cuidado por nada, porque no te interesa a nadie. El video ese que yo publiqué, que yo vi el agua churrosa ese en Holguín, señor, es un parque infantil. Eso es la entrada de un parque infantil. Hay una piscina grande donde el agua ya tú no sabes si es líquida, porque lo que hay arriba es una costra sólida de fango, de puerca, así de cochina. Eso es un criadero de mosquitos. Eso es Larvatown. Un criadero de Aedes aegypti es lo que tú tienes ahí. Entonces, no, tú no te puedes sorprender
Se han pasado 20 años y la gente se te sigue muriendo de dengue. Pero es que no se te, porque no se mueren ustedes, hacer lo que se están muriendo de dengue. Son los chamas, las mujeres embarazadas. ¿Quién es quien tiene el sistema inmunitario por el piso en Cuba? No ustedes, porque ustedes comen bien, ustedes viven bien. Ustedes son Ricky Martin, pero feo. Living la vida loca. Esto se va a volver, ¿no? Yo lo pregunto, porque entonces yo sí, señores, miren, me quito de esta pinga. Ya, a mí, cuando yo empiece a ver de que se vuelve una práctica normal que los niños en Cuba fallezcan por falta de insumo médico, por falta de ambulancia, bueno, señor, entonces yo se hago así, miren, y desaparezco porque yo no me puedo estar enfermando de los nervios leyendo de niños que se mueren así, ta, ta, ta. Porque hoy son eso, pero mañana pueden ser mi sobrino. Es una realidad, ¿eh? Es una realidad. El mosquito no está viendo a quién pica. El mosquito pica. Pica por ahí, para allá. Entonces eso es inútil. Es inútil que ustedes le digan a la población que todo está bien. Nada está bien. La madre esa de Centro Habana que se sentó con colchón y todo afuera. Eso era, hasta donde tengo entendido, eso fue un desalojo. Y yo no logro creer como lo capataces, todo está en el país más gusto del mundo. Que tú sigas, ay Dios mío, desalojando gente. Tú estás desalojando gente todavía, macho. Todavía, pero al mismo tiempo que tú desalojas gente, tú creas hospitales, hoteles. Dime, mi amor. Sí, papi, toma. Está atento, ¿ok? Estos chamas se han portado hoy de oro. Ay, le voy a hacer una anécdota aquí. Entre tanta noticia extraña y fea. Hoy por la mañana yo ando con mis ojos así, me he hinchado. Y ya le dije, eché mi lagrimita de la emoción. Ah, y me dice Rodrigo, ay, ¿qué te pasa, niña? Con otra palabra, pero la base era eso, ¿qué te pasa, niña? Le digo, ay, Titi, que la gente en Cuba se tiró para la calle. Y me mira así y me dice, entonces te hicieron caso. Y comito bello, que como me oye aquí diciendo a la gente, ya no pasarán, él piensa. Que la gente, toma, mi amor. Que la gente se tiró para la calle por mí. La inocencia de los chamas. ¿Cómo explicarle que no es por mí? Que es por culpa de ellos mismos. Si la gente se tiró para la calle. Eso, yo voy a seguir tratando de comunicarme con mi familia. Yo voy a seguir tratando de saber algo de mis amigos. Yo no sé nada de esa gente desde hoy, cuando eran las 6:30, 7 de la mañana para mí. Que eran las... Era la 1 de la noche en Narnia. Yo no he vuelto a saber más nada. Eso, tratar de saber. Muy triste, honestamente, porque esta noticia... O sea, ya escuchar que hace menos de... No han pasado 6 meses, señores. Que una niña en Cuba se muera por falta de ambulancia. Venga otro niño a morir por falta de ambulancia. Pero además, un niño con problemas. Un niño que debía haber sido prioridad entre todos los niños. Él debía haber tenido un poquito de prioridad porque ya era un niño vulnerable, un caso vulnerable. Ver que este tipo de cosas pase y que yo vea que ningún medio escribe oficial, a lo que hay que creerle, ninguno de ellos escribe ni media palabra de estas cosas. Y lo único que hacen, uno de ellos, es postear fotos de parques vacíos para tranquilizarnos. A mí me puede incluso tranquilizar que la gente ya esté en su casa en Pinar del Río. Pero es porque tú le quitas... Ah, es porque tú le quitaste la corriente. Bien, ¿qué vas a hacer? ¿No se la vas a quitar más? La termoeléctrica ahora funciona. ¿No se la vas a quitar más? Bueno, pues porque entonces cada vez que se la quita se te van a tirar para la calle. Sí, señores. Bueno, lo que a mí me preocupa y me alarma no son las noticias de que este parque está tranquilo, aquí reina la paz. La noticia que a mí me hieran y me dicen, mima, eso que está pasando ahora mismo no debería estar pasando.
Son las noticias como esta de Andy, que tú te quedas así, dices, no puede morir un niño, pero no en Cuba, en ningún lugar, por falta de ambulancia, se muere por otros motivos, no por falta de ambulancia. Eso, o sea, yo te quiero ver, visto que ustedes están publicando todo de todos y ustedes son los primeros a sacar trapito. Yo te quiero ver publicando en grama qué ha pasado con Andy Agüero, por qué ese niño se ha muerto y qué explicación tú le vas a dar a la madre. Eso yo quisiera verlo en el Periódico Nacional de Cuba. Porque eso sería importante, ¿no? Que el parque está tranquilo. Me fui, voy a seguir intentando, señores. Nos vamos a ver de nuevo por la noche porque yo he ido a comunicar con mi familia un momento. Incluso si todo está en paz, como dicen ellos, yo sigo diciendo que el fin es inevitable, ¿eh? El fin es inevitable. Así que nos vemos ahorita. Si alguien tiene alguna noticia de Cuba, por favor, me la deja. Porque yo no he sabido nada. Lo sigo diciendo. Me preocupa porque ya no es que he llamado una o dos personas, he llamado más de cuatro personas. Y ninguno de esos teléfonos funciona. Así que nos vemos ahorita. Vamos a ver cómo se. Ya todo el mundo está en su casa tranquilo y eso es bello. Vamos a ver cuándo le quitan la corriente de nuevo. Quisiera una respuesta oficial. La respuesta oficial gubernamental que el Estado, la dictadura cubana, no le dio a la madre de Mella. Quisiera que gentilmente enmendaran eso tan terrible y le dieran una explicación oficial a la madre de Andy Agüero. Porque esos son sus hijos y merecen una respuesta. Así que nos vemos ahorita, señores. Míralo aquí, papi. Nos vemos ahorita. Cualquier cosa, pásenme la noticia y yo les digo, yo enciendo esto y les digo lo que sé yo. Es así como funciona un poquito, ¿no? Nos damos la mano unos a los otros. Un abrazo, pueblo.